Bueno, ahora pasando a otra cosa, tenemos también en el programa que se aproxima el certamen de Miss Universo y México aspira a que su representante pueda ser la tercera mexicana en ganar el título de la mujer más bella del universo. Precisamente me acompaña aquí Miss México, Laura Karina González, una fuerte candidata para este título. Felicidades. Ay, muchísimas gracias. La primera representante de Aguascalientes que gana el título de Miss México. ¿Cómo te sientes? Así es, pues muy feliz y muy contenta de estar representando a México. Y bueno, pues ya, contentísima y ansiosa de que pase el certamen. Bueno, ¿cómo vas a hacer ahora? Porque has tenido que, me imagino, que interrumpir tus estudios de arquitectura, o estudiante de arquitectura, sí. Ese es tu gran sueño, o tú los continúas a la par que te vas preparando para el certamen. Lo estoy contemplando porque sí, bueno, si quiero terminar una carrera, me quedé en cuarto semestre de arquitectura, pero pues últimamente me estoy involucrando mucho con los medios y me han estado gustando mucho, entonces pues si me sale una propuesta de trabajo que me llame la atención, pues sí, lo voy a contemplar. ¿Y dejarías entonces el interés en la arquitectura? Por el momento. Bueno, quería preguntarte, tan bonita, tan ocupada, ¿hay tiempo para el amor? Tengo entendido que tienes novio hace un año. ¿Qué vas a hacer con este pretendiente en el medio de tanto compromiso? Me apoya muchísimo. La verdad es de que no hemos tenido ningún problema, muchísima confianza y la comunicación está bastante bien, entonces no creo que haya ningún problema. Yo quería preguntarte, yo leí en un reportaje que tú decías que te daba trabajo expresar tus sentimientos. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Ay, me cuesta mucho trabajo hacerlo como en persona. Yo soy mucho de cartitas y cosas así, pero expresar mis sentimientos así como, ay, no sé, me cuesta mucho trabajo. ¿Tú estás hablando de en las relaciones? Sí, claro. No, y no sé, decirte algo que a lo mejor me hace sentir triste, prefiero escribírtelo que decírtelo. Ah, tú no eres mucho de texto, o sea, tú eres de la vieja guardia de escribir cartas. Claro, sí. Me encanta, ¿y eso? No sé, siento que puedes pensar mejor las cosas y expresarte de una manera diferente. Bueno, espero que nos mandes una carta muy pronto diciendo que estás lista para llevarte esa corona y te deseamos la mejor de las suertes. Así que vamos a ver si México se lleva a la tercera. Ojalá que sí, vamos con todo. Ojalá que sí, échale ganas.